A partir de la muerte de un joven de 24 años en el año 2010 en el Hospital Borda, se inició una investigación judicial. En uno de los allanamientos en el marco de esa investigación surgió documentación de otras 46 muertes entre el año 2009 y el 2010 en el mismo hospital, que dio cuenta de un índice muy alto de acuerdo a la cantidad de pacientes, que son alrededor de 800. Esto amplió aún más la investigación. El CELS está acompañando a la familia de este joven que falleció en una situación dudosa, y a partir de esto, bueno, la investigación lo que plantea es qué está pasando en el Borda realmente con relación al tratamiento que reciben los pacientes. Buscaban documentación sobre el fallecimiento de un joven y se toparon con 46 registros de muerte. Hace 3 años dejaba de existir Matías Carbonell, un joven de 24 años internado en el Hospital Borda. Matías era el delegado de sus compañeros, el encargado de alzar la voz en favor de los derechos de los pacientes. Matías fue trasladado a varios servicios del Borda. Su muerte se produjo en un contexto de violencia y malos tratos. Lo atendieron por una supuesta descompensación con insuficiencia respiratoria y lo internaron con un cuadro de inconsciencia, cianótico y febril en el Hospital Pena. Presentaba lesiones físicas, quemaduras compatibles con el pasaje de corriente eléctrica. Los médicos del Pena realizaron la denuncia. 24 días después de la internación, Matías falleció. A raíz del hecho, la Procuraduría contra la Violencia Institucional y el Centro de Estudios Legales y Sociales participaron de un allanamiento al Borda, encontrando irregularidades de todo tipo. Historias clínicas incompletas y registros faltantes de los años 2009 y 2010 de la unidad donde había estado internado Carbonell. Además, se constató el registro de 46 personas fallecidas durante esos 2 años. Una muerte con evidencias de graves violaciones a los derechos humanos deja al descubierto un panorama desolador en una de las principales instituciones psiquiátricas de la ciudad. Las investigaciones continúan su curso, los interrogantes abiertos. Los familiares, los organismos legales y sociales y la comunidad toda espera justicia. Muy bien, para hablar sobre este tema tenemos como invitados a Macarena Sabín Paz. Macarena, muchas gracias por estar aquí. Ella es coordinadora del equipo de salud mental del Centro de Estudios Legales y Sociales. Y también estamos con Alberto Saba. Muchas gracias, Alberto, por estar acá. Es artista, docente, psicólogo social y presidente de la Red Argentina de Arte y Salud Mental, y es fundador del Frente de Artistas del Borda. Gracias a los dos nuevamente. Macarena, quiero hacerte algunas preguntas en relación a la causa puntual que veíamos recién en el informe, que es la que inicia este allanamiento al Borda y el descubrimiento de una cantidad de documentación que es realmente preocupante en el CELS. ¿Cómo aparece, digamos, el CELS frente a esta situación de violaciones de derechos de un paciente como el que estábamos viendo, y qué van a hacer con lo que se encontraron en todo caso después de este allanamiento? Uh-huh. Bueno, el CELS hace varios años ya que viene trabajando con una agenda centrada en la promoción de políticas públicas de salud mental respetuosas de los derechos humanos y bajo un paradigma de derechos humanos, porque entendemos que este es un tema de derechos humanos, no es solamente un tema vinculado a la salud mental. ¿Y por qué es un tema de derechos humanos? Porque ocurren las cosas que ustedes muy bien recogieron en ese tape. En el año 2008 hicimos una investigación que se llama Vidas Arrasadas, la segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos, y a través de esa investigación nosotros pudimos visibilizar cuál es la situación de las casi 30.000 personas que están hoy privadas de libertad en las instituciones psiquiátricas de todo el país, sometidas a básicamente una lógica manicomial que la segrega de una organización social y lejos está de propender a una rehabilitación en su sufrimiento mental, uh-huh, a una inclusión en el contexto de toda la sociedad. Entonces, hace muchos años ya veníamos trabajando con esta agenda
para visibilizar la situación de las personas excluidas allí y también de alguna manera para promover políticas públicas más inclusivas y más respetuosas de los derechos humanos. En este contexto nos enteramos de la muerte del joven Matías Carbonell en el año 2010, hacía muy poquitos días que se había muerto cuando nosotros tomamos conocimiento del caso a través de los compañeros del Frente de Artistas del Borda. Y bueno, tomamos contacto inmediato con la familia y desde ese momento somos querella de la causa penal, la causa que investiga la muerte de Matías. Junto con la PROCUBIN, digamos que la Procuraduría contra la Violencia Institucional, está teniendo una participación también, sí, ¿no? Sí, sí, hace poquitos meses, bueno, la PROCUBIN se creó en este año y hace pocos meses tienen una participación formal en la causa. Porque durante 3 años realmente nos enfrentamos a una suerte de avances y retrocesos y una investigación judicial realmente lenta, producto de una naturalización que hay sobre las muertes en la institución psiquiátrica. En esa investigación que les citaba recién, nosotros decíamos que no hay una cultura de investigación penal judicial, como si la gente internada en los psiquiátricos tuviera per se una condición para morir de locura, ¿no? Entonces, esto es realmente muy alarmante. A nadie se le ocurriría naturalizar una muerte en un contexto de encierro carcelario. Sin embargo, el encierro psiquiátrico, como parte de esos mismos procesos manicomializadores, hacen que sean muertes que en general no se investigan y por eso nos topamos con una serie de obstáculos en la investigación. Y por eso, bueno, solicitamos la intervención de la PROCUBIN y recientemente estamos trabajando con ellos. Alberto, ¿cómo se hace para, en el medio del clima y del ambiente que está contando Macarena y que vos conocés, obviamente, de parte del Borda, cómo se hace para desarrollar una actividad artística? ¿Cómo se hace para tentar a pacientes a que tengan alguna inquietud, algún deseo en relación a una expresión artística? Bueno, el Frente de Artistas del Borda nace hace 29 años. Nació apenas empezar la democracia, con una decisión del momento del gobierno democrático, de la Dirección Nacional de Salud Mental, de llevar a cabo una experiencia desmanicomunizadora. Cuando hablamos de desmanicomunización, no hablamos del cierre del edificio hospital público, o sea, sino que se habla del manicomio. En general, las experiencias desmanicomunizadoras, los hospitales psiquiátricos se convierten en hospitales generales, con internaciones muy cortas en los hospitales generales, con un tratamiento básicamente ambulatorio y al mismo tiempo garantizando al Estado la vivienda, el trabajo, la educación y los afectos. Esas son las verdaderas experiencias desmanicomunizadoras. Bueno, la idea era cómo el arte podía ayudar a ese proceso de desmanicomunización. Okay. Nosotros pensamos que el arte, generalmente los manicomios son lugares de violación de los derechos humanos. Generalmente todos los días te va neutralizando tu capacidad de pensar, sentir y hacer. Te va neutralizando la pasión, el deseo, la voluntad, la sociabilidad. Entonces, el arte lo que intenta es recuperar todo eso. Y al mismo tiempo pensamos, o sea, las personas que viven en un manicomio están internados por la ciencia, detenidos por la justicia y desaparecidos socialmente. O sea, no existen para la sociedad. Desde el arte intentamos que se visibilicen esas personas. Esa voz acallada del manicomio a través del arte se puede escuchar en el afuera. Nosotros generamos en la panza del monstruo, que es un manicomio, generamos esta posibilidad, este proyecto de vida, a diferencia de que son los manicomios un proyecto de muerte en muchos casos. No solo el Borda, todos los manicomios en el país. Yo conozco todos los manicomios en general, son lugares violatorios de los derechos humanos. La Ley Nacional de Salud Mental que este gobierno promulgó y dice que los manicomios en el 2020 no deben existir más. No solo la ley, la Organización Mundial de la Salud dice que los manicomios son lugares no salud. Entonces, ver cómo desde el arte ayudamos a ese proceso de desmanicomización. Y hay una ley en la Ciudad de Buenos Aires, más allá de la ley nacional, que es anterior incluso, que plantea justamente esta cuestión de desmanicomialización, ¿no? Y de ir creando como casitas de medio camino, ¿no? Para que la gente pueda ir saliendo de estas grandes instituciones y pueda tener autonomía en la medida de sus posibilidades. Sí, ¿En ley, qué está esa ley? No, la ley 448, que fue en el 2000, ya lleva 13 años de vigencia, ningún gobierno la puso en vigencia. O sea, yo creo que hay muchos intereses ideológicos, políticos y económicos para que no se lleven a cabo, se pongan en práctica la ley. Intereses ideológicos, porque hay mucha gente, generalmente las corporaciones médicas y los sindicatos, entienden que la locura hay que encerrarla.
Y además intereses económicos, ¿no? ¿Entienden eso o hay un negocio detrás? Hay un negocio, sí, claro que hay un negocio, porque en general los manicomios públicos están gerenciados por empresas privadas, o sea, están concesionadas la alimentación, la seguridad, la limpieza, los laboratorios, son todos privados, porque, por ejemplo, nos decían un médico del Borda que un paciente internado consume entre 60 y 70% más de medicación que el tratamiento ambulatorio. Tremendo. Alfredo Moffat un día dijo, no solo la medicación tranquiliza a los pacientes, sino que tranquiliza a los dueños del laboratorio, que dejarían de ganar sumas de importante dinero. Eso. Los sindicatos dicen que si se cierra el manicomio se queda la gente sin trabajo. Es al revés. Las experiencias de manicomizador en el mundo dicen que se da más trabajo a los psicólogos, a los psiquiatras, a los trabajadores sociales, a los artistas, a los profesionales, a los, todo el mundo, porque una cosa es atender un médico que atienda a paciente en un pabellón, y otra cosa es ir a atender por las callecitas de Buenos Aires 60, 70 pacientes por pabellón, ¿no? Macarena, en relación a la investigación judicial, ¿qué es lo que ustedes encuentran? ¿Desidia o una decisión de abandonar a los pacientes? Porque está el caso de Matías, pero también ustedes encontraron que había 46 muertes más, en todo caso dudosas, ¿no? Uh-huh. Sí, En ese punto yo trataría de ser cuidadosa, porque en el contexto en el que se produce la medida de allanamiento, que es una medida extrema, digamos, en un punto, por supuesto, muy intrusiva, y que no, a la que no se hubiese llegado si no hubiese sido estrictamente necesario, durante 3 años estuvimos solicitando los registros clínicos de Matías, tanto la historia clínica como las hojas de indicaciones médicas, las hojas de enfermería, para poder entender qué le había pasado y por qué aquella mañana lo encuentran en ese estado prácticamente moribundo que promueve esa derivación en el PENA. Entonces, teníamos que entender qué le había pasado. Y, por supuesto, todos los profesionales del campo de la salud tenemos una obligación de completar la historia clínica, porque eso es un documento público muy importante. Bueno, el hospital durante 3 años dijo que esas historias estaban perdidas y que esto no era para asombrarse, porque las historias clínicas en el Borda se pierden. Cuando decís el hospital, ¿quién es el hospital? En ese caso, ¿a quién se le pide? ¿Es un director? ¿Es un secretario? No, en general, los pedidos de informes se dirigen a la dirección del hospital, y luego la dirección del hospital lo tramita en los circuitos que corresponden, ya sea el área legal o, bueno, depende que cada pedido, pero los pedidos se dirigen a la dirección del hospital. Okay. Simplemente nos decían que las historias clínicas de Matías estaban perdidas. Entonces, bueno, y la verdad es que para nosotros era muy importante poder entender desde el punto de vista del campo de la salud, desde el punto de vista médico, qué le había sucedido. Por eso fue que entendimos que solamente restaba una medida de ese nivel de pronto para poder buscar, y efectivamente encontramos una serie de documentos que nos imaginamos que después de 3 años era poco lo que nos íbamos a encontrar. Sin embargo, encontramos mucha documentación que seguramente va a permitir plantear nuevas pistas y nuevas puntas para la estrategia de investigación penal. En ese contexto, como también durante la medida estuvieron presentes la gente de la Procubín, la Fiscalía Natural, que entienden la causa, y el juzgado, que fueron los que indicaron la medida, por supuesto, se encontraron con otra información. Cuando uno tiene una medida de allanamiento, y nosotros como querella fuimos los que la pedimos, esa medida tenía unos puntos muy estrictos acerca de encontrar esos registros de Matías. Sin embargo, los funcionarios públicos que estaban allí, los funcionarios de la justicia que estaban allí, tienen esa obligación de que si hay algún tipo de documentación que les parece muy grave, muy preocupante, por más que no tenga que ver con la causa, bueno, ellos tienen esa responsabilidad de decir algo acerca de eso. Por eso esas otras muertes, que a nosotros tampoco nos llama mucho la atención, habíamos hablado ya de estas muertes naturalizadas y poco investigadas en esa investigación, serán seguramente investigaciones independientes y paralelas que los fiscales llevarán a cabo, ¿no? Muchas gracias a los dos, a Macarena y Alberto, muchas gracias por entiendo, por lo menos empezar en alguna parte de los medios de comunicación a hablar sobre estos temas, porque hasta que no se habla, no se le pone palabras, digamos, no aparecen los temas, ¿no? Y la situación de la marginalidad en las enfermedades psiquiátricas es brutal, y ustedes son testigos de la cantidad de aberraciones que ocurren en esos espacios, en esos lugares. Así que gracias por estar acá y por ayudarnos a poner en un plano un poco más público esa discusión que hace a tantos derechos importantes y de gente que está sufriendo y padeciendo enfermedades. A los dos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a un corte, en un ratito seguimos, que todavía es temprano.